Good morning, everybody. This is the second part with the second A. So please take out your English notebook 2. Saque su cuaderno de inglés 2. Vamos a seguir haciendo el organizador que no terminó en la primera hora. ¿Ok? Vamos a hacer el organizador que no terminó en la primera hora. ¿Ya? Ok, le voy a proyectar. Teacher, el cuento de barrio. Go. Teacher, ya le iba a decir que eran esas cosas marrones que estaban en el purple. Ok, purple. Ok, aquí está más grande, chicos. Purple. This is a protein group. Proteínas. Tenemos fish, eggs, ok, peanuts. Peanuts means maní. Tenemos el maní. And we have, I don't know what it is. It's like a tuna. Es como un atún. Ok. Vamos, Bianca, vamos a terminar de hacer. ¿Y será que las cuerdas de texto nos pueden poner juegos para que juguemos juegos de la comida que estamos aprendiendo? Sí, ahorita vamos a hacer. Terminan todos, el organizador me enseñan y vamos a hacer juegos de la comida. ¿Ok? Terminan todos y vamos a hacer el juego de la comida. ¿Ya? A mí solo me faltan 3. Sí, solo les faltaba por en el 2. En el 2. Profe, ¿podemos decorar con arbolitos que se acercan con Navidad? Yes, sure. Ok, sí puede. Ok. Vamos, chicos, a terminar. Solo le faltaba. Sí, Michelle. Vamos. Vamos, por favor, a terminar este organizador que no terminó. Álceme la manito virtual. Los que ya terminaron para contar, por favor, solo me dijeron que les faltaba decorar, porque esto lo hicimos en la primera hora. Álceme la manito quien ya terminó. Algunos ya me enseñaron en la otra hora. Camila Collaguazo ya terminó. Profe, a mí me falta dibujar. Michelle, una consulta. Dime, Sofi. La tarea de que hicimos de los alimentos, toca subir al portafolio al Idukai. ¿Este de aquí? ¿Este de la pirámide? Sí. Sí, ese es la, todo lo de Science se sube, recuerde que solo tenemos una hora a la semana. Entonces, sí, esta pirámide sería solo al portafolio del parcial 3, ¿ya? Gracias, teacher. Okay. Nomás al portafolio parcial 1. Parcial 3. El parcial 1 ya está cerrado. El 2 igual. El 3 sería. Quimestre 1, parcial 3. ¿Ya? Vaya determinando. Quimestre 1. Ajá, quimestre 1, como lo tiene creado. Parcial. La persona que puede para que las papitas nos manden. Y luego yo les envío todos los documentos que tienen que subir. Ya cuando tengamos algunas cosas, ahí yo les envío. Teacher, ¿el que está en blanco es con un reto? ¿Qué es? Este es crema. Sí. Crema. Cream. Ajá, cream. Gracias. Ok. Chicos, les voy a dar la oportunidad, si ya dibujaron todos, ustedes tienen 4 products for each group, 4 productos por cada uno. Les voy a dar la oportunidad para que terminen, que ustedes puedan, los que no terminaron, puedan pegar o imprimir, ¿ya? No importa si no son los mismos, pero debe ser, por ejemplo, si va a pegar granos, usted pega o dibuja los granos que usted crea. Si es que va en los vegetales. Si no terminó, puede pegar 4 vegetales pequeñitos o dibujar, ¿ok? Fruits, milk and proteins y proteína. Verá que nosotros ya hemos repasado 3 de estos grupos, que son vegetables, fruits and proteins. Nos faltaría grain groups and milk products, ¿ok? Y uno adicional que sería oils. Ya, entonces le espero, chicos, para que puedan hacer.
Okay. Cami, déjame ver cómo te quedó Camila Collaguazón. Tú ya terminaste. Cuadraditos y nada más. ¡Qué bonito! Ani también ya terminó. ¿Quién más terminó? ¿Finish? ¿Paula? Yo ya voy a pintar. Ok. Sofía también ya solo. Nasha, ¿you finish? No finish. Ok, no. No finish, Dylan, no estoy pintando, profe. Tatiana. Tatiana, Dylan. A ver, déjeme ver, Dylan, por favor, en pantalla. Su trabajito. Bueno, lo tengo. Ok, solo le falta colorear. Profe, I finish. No se olvide de poner acá abajo qué es cada producto. Ainhoa, you finish? Enseñe, por favor, show me. Indíqueme en pantalla. Show me. Ya voy, solo voy a hacer una cosita. Ok. Camila, muy bien. Dime. Es un círculo. ¿Ya? Camila, está bonito. Very good. Ok. So let's go to finish in this part. Un momentito. No voy a dar todavía. Ok. Pay attention to me and... Acabamos de pintar. Y luego le acaba de pintar. Esto le tiene que subir al portafolio lo que acabamos de hacer. ¿Eh? No, mire. Dice, hit the moles. ¿Qué, cuáles son correctos? Hit the moles to start. Hit moles. ¿Ok? Vitamin B and complex. Vamos a ver cuál sería, cuáles son frutas. Fruits. Vamos con Tatiana. Tú eres la primera en la lista. Tatiana, ¿a cuál le tengo que aplastar? Ok, ¿a quién le tengo que aplastar? Vitamins. Mire que el topo tiene frutas, vegetales y vitaminas. Es saludable para nuestro cuerpo. Ok, Paula Almanzar. Paula, number two. Pero yo no dije un. Ok, vamos uno por uno, porque. Ok, vamos. ¿Será las papas fritas, orange? Ok, vitamin B. ¿Cuál tengo que aplastar? ¿Cuál? Okay, vitamin B. And carrots. Muy bien. Si tiene habilitada la opción de rayarme, solo la persona que le estoy diciendo. Ok, Erika Polo. Ahora. No dije nada de lo. Ya. Entonces, Tatiana, ayúdeme usted y luego Erika. Tatiana, ayúdeme con esto. Tatiana. Tatiana. Ráyeme o dígame a cuál le tengo que aplastar. Se esconde. ¿Dónde? Rápido, que se acaba en tiempo. ¿Cuál? El ¿cómo se llama? La, ¿cuál? La izquierda. Y ¿la izquierda? La izquierda. Y nosotros. La derecha. Ok, Erika Polo, vamos, Erika. Next one, siguiente, for 34 points, para 35 puntos. Ok. ¿A qué topo le debo aplastar? Hit the mold. ¿Esto cómo se llama? Hit the mold. Ok, me raya, Erika Polo, me raya, si es que usted me dice cuál tengo que aplastar. No. This one. ¿Cuál más tengo que aplastar? ¿De cuál? De los topos, ¿a cuál? ¿Cuál es comida saludable? Healthy food. Comida saludable. Esto. Okay.
Raya, me encanta ya esta. Very good, esta. Very good. Perfect. Ok, muy bien. Very good. Vamos, Dylan, armas. Next one. Next level. Siguiente nivel. ¿A cuál, Dylan? ¿This or this? ¿A cuál? Ráyame pantalla si puede. ¿A cuál le voy a aplastar? Al primero. First one. Very good. Yes. Ok, Bianca. ¿A cuál le voy a aplastar de aquí? Mire. ¿A este también, Dylan? Ya. Yeah. Ay, se me escondió. Ok, Bianca, ¿cuál le voy a aplastar? Ráyame pantalla. Ah, oh, no, ok. ¿Cuál, Bianca? Che. Yes. Me dice cómo. A ver, ahí, Bianca. La pantalla. Ya, ya está. Ahí sí puedes rayar ya. Apúrense. ¿En donde dice anotar, Bianca? ¿Dónde dice anotar? Hay un lapicito. No, yo también ya encontré cómoda ya. Disculpa, mi internet está fallando mucho. Ok, Edgar. No la encontré. ¿No la encontraste? Entonces dime así nomás, ¿cuál? Apúrense. No encontré buen tiempo. Ok, indícame entonces bien. Oh, time is up. Time is over, se acabó. Profe Ada, yo quiero. Ya, ahora vamos pues, a hacer, puedo jugar yo. A ver, vamos uno por uno, ¿ya? Lo de los topos se acabó ahorita y vamos a jugar a otra cosa, food pyramid. Lo mismo, food pyramid con la pirámide alimenticia. Ok, mire, entonces me quedé en Bianca, ¿no es cierto? Bianca no pudo compartir. Bianca, ayúdeme, mire. Me dice que yo una o ponga en los lugares correctos. El primero, ¿qué será, Bianca? Señáleme dónde va a ir. Ráyame pantalla, Bianca, ¿ya puedes? ¿Cuál es el primero? ¿Dónde tengo que ver? ¿Será cheese? ¿Será broccoli? ¿Será fish? ¿Carrot? ¿Egg? ¿Qué será? Cheese. Cheese, entonces, ¿dónde está? Ya, yo encontré cheese. ¿A dónde me voy, Bianca? ¿A qué imagen? ¿Será el pescado? No, ¿será este? ¿Qué? Queso. Yes, queso, very good. Ok, me voy con... Annie Calderón. Number two, el segundo, me dice broccoli. ¿Dónde voy a unir? ¿En qué voy a unir? ¿En qué lado? Broccoli. Ya, pero ¿dónde está el broccoli? Señáleme, ráyame pantalla si es que puede. Está diciendo otra persona. Ok. Ani, señáleme. ¿Por qué? Porque ahí puedo rayar. No, puede usted rayar, ¿dónde? En anotar, ahí usted, o dígame cuál le voy a unir. Broccoli. Acá al lado donde está el pescado y el pollo y las nudas. Ya, yeah. Eric Cedeño, ice cream. ¿Qué era ice cream? Eric Cedeño, ice cream. ¿Cuál voy a unir? ¿Voy a coger con el pan? ¿Será ice cream? No. Entonces, ¿qué es ice cream? ¿Y con qué voy a unir? Sí. Señáleme dónde está el ice cream, si es que puede. Y si no me dice, no problem. ¿Qué será ice cream? Helado. Ok, Eric, ¿qué ha sido ice cream? Helado. Helado. Entonces, ¿en dónde está el helado, Eric? Le voy a rayar. Ya, ráyame. Yo le estoy diciendo que me rayo. Muy bien, Eric. Ok, entonces, ya. Me voy con Cristiano. Cristiano Díaz, please. You. Cristiano. Ahora me dice carrot. No, me dice fish. Fish. Ráyame dónde está el pescado. Fish.
encuentros que prácticamente son herramientas digitales, ¿no? Ok. Cristiano, yo es Cristiano, solo Cristiano. Bien. Entonces, Cristiano, voy a unir carrot. Ah, perdón, fish. Fish con el que me enseñan. Very good, thank you, Cristiano. Vamos. Ainhoa. Ainhoa, me dice carrot. ¿Dónde está carrot? Ráyame pantalla donde está la palabra carrot. What is carrot? ¿Qué es carrot? Carrot. Carrot, lo que come el conejito, carrot. Zanahoria. Entonces, ráyeme dónde está la zanahoria, Ainhoa. Ya, muy bien. Camila Collaguazo, next one, siguiente. Oh, sorry. Ok, me dice X. Ráyeme dónde está X. X. Profe, yo no puedo rayar. Entonces dígame qué es X. ¿Qué será X? Lo que pone la gallinita. Huevo. Huevo. Ya, entonces ¿dónde está? Dígame al lado de esto, al lado de... Al lado del queso de abajo. Camila, al lado del queso de abajo. Entonces ya voy a unir, déjeme ver. What is X? Ay, no encuentro, chicos. X, ok, ya encontré. ¿Ya? X. Muy bien, very good. Siguiente, next one. Siguiente, Cristiano Díaz. Mario García. Mario. Rice. Rice. ¿Dónde está rice? ¿Qué es rice? Lo que usted come todos los días en el almuerzo, que es blanco, que come con... Arroz. ¿Dónde está el arroz, Mario? Ráyeme. ¿Me rayó? No. O dígame dónde está rice. Arroz. Aquí mi... Rice. Rice, arroz. Ya se va armando la pirámide alimenticia. Mire que estaba en desorden. Vamos con Nashae Quille. ¿Dónde está chicken? Muy bien, Mario. ¿Dónde está chicken, Nashae? Si puede, ráyame la pantalla y si no, me avisa. ¿Señor? Chicken, chicken. Where is chicken? Teacher. ¿Qué es chicken? Pollo. Ya, ¿en dónde está? ¿Cuál voy a poner, Nashae? ¿Dónde está? En la mitad. Very good, in the middle, en la mitad. Ya, yeah. Vamos con Camila Pilacuán. Camila, me dice pasta. What is pasta? ¿Qué es pasta? Pasta. You eat pasta? Pasta. Es tallarines. Tallarines. Could be noodles. Could be pasta or noodles. Ok. Pasta. Muy bien. Vamos con Adaís Vallejo. Tomatoes. Tomatoes. Ráyeme pantalla donde está tomatoes. Teacher. Yes. Tomatoes. Tomates. ¿Dónde está Adaís? Muy bien, Adaís Tomatoes, very good. Me falta Michelle Sandoval, Michelle y Sofía. Michelle, Apple, ¿dónde está Apple? Ráyame pantalla, ¿dónde está Apple? O dígame dónde está, ¿sí? Me hago su lado, please. Go. Where is Apple? ¿Dónde están las manzanas? Apple, ah, ok. Michelle. Michelle, Michelle. Lemon. Vamos con Lemon, con Sofía. ¿Dónde está Lemon? Lemon. Solo Sofía. ¿Dónde está Lemon, Sofía? ¿Dónde está Lemon? Bread.
Y no le encuentro Apple, chicos. Creo que estos no son Apple, son Strawberry. No. No. No, no hay Apple. No hay Apple. Mire. Ya me parece que yo ya encontré. Apple. Esa no es Apple. No tiene el muñequito de Apple. Esta es Apple, profe. A ver. ¿Cuál es Apple? ¿Esta? Pero es diferente, ¿no? Ahí no va. Ese otro color no, it's not red. Es una naranja, parece. Parece una naranja. Y ya no nos falta nada, solo fair. No, yo creo que es esa, porque la otra es... Porque de esas hay dos. Una debe ser naranja y otra manzana. And potato, papas. Potato, potato, potato. Papas. La otra es la naranja. Ah, sí, parece que es una naranja, but it's not clear. Parece naranja. La que tiene la hojita, esa es la. Vamos a ver si nos hemos equivocado. La manzana. La manzana tiene una hojita. Sí. Me dejan. No sé qué hacer el del inglés 2 y en el inglés 1. Okay, that is all of this class. Esto es el final de la clase. Tuvimos buenas. Ok, lo único que tiene que hacer, chicos, es subir al portafolio la clase que hicimos de la unidad 3, la clase de la pirámide. And that's it, y no es más. Ya les envío, por favor, a los que les faltó. Bye, bye, see you later. ¿Le puedo enseñar algo?